tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a C9N País. Estamos arrancando aquí desde la ciudad de Encarnación. El gusto de saludar y compartir con ustedes este espacio con mucha información de toda la República del Paraguay. Cintia Insfranz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? El placer de siempre saludarte aquí con todos los compañeros desde el sur, acompañando este noticiero C9N País con muchas informaciones de todo el territorio nacional. ¡Qué gusto! Linda jornada. Nosotros aquí en la ciudad de Encarnación a estas horas tenemos un cielo parcialmente nublado. Tuvimos una mañana con un poco de sol, luego ya de vuelta esta característica que se indica vamos a tener durante prácticamente toda esta semana en el territorio departamental. Sí, mejora para el fin de semana y ya se anuncian lluvias para el domingo. Por lo menos aquí en la ciudad de Encarnación está cambiando el clima. Está viniendo viento fuerte, vamos a ver si esto trae lluvia también, pero vamos a ver qué indica meteorología también, porque va cambiando bastante, ¿verdad? Así mismo, tenemos esta bella imagen que nos permite compartir el momento en tiempo real de cómo está la ciudad de Encarnación, parte de lo que es el distrito Cambreta. Mencionamos siempre porque desde lo que es ese sector del lago, ya parte del distrito de Cambreta, y por supuesto esta hermosa imagen de la ciudad que nos permite observar el horizonte también a lo lejos, la República Argentina. Y aquí estamos arrancando esta entrega de C9N País. Tenemos un adelanto, nuestros principales titulares. Arrancamos con esta intervención en el Departamento de Identificaciones, supuestamente por denuncias de aquello que lastimosamente en varias ocasiones se había anunciado y que podría de vuelta ya en esta oportunidad, teniendo en cuenta las denuncias, confirmarse de que habría situaciones irregulares para que se puedan facilitar o ayudar a tramitar documentos en tiempos rápidos y otras irregularidades además también. Otro de los títulos principales tiene que ver con esto que ocurrió aquí en la ciudad de Encarnación. Fíjense ustedes lo que estamos observando en imágenes. Esta cantidad de dinero que serían apócrifos. Hablamos de dólares falsos. Fueron incautados ayer en la tarde aquí en la ciudad de Encarnación. Enseguida todos los detalles. Otra información nos lleva a este hecho que ocurrió en la zona de Presidente Franco. Y posibilidad de con su rival, y no tuvo mejor idea que vengarse quemando su automóvil. Vamos a tener los detalles también de, en este caso, diferencias y diferencias que llevan a situaciones extremas. Cuesta aceptar, ¿eh? Ustedes, los destrozos causados por este temporal que azotó fuertemente la ciudad y también la zona ahí en Caguazú. Hablamos, fíjense ustedes, casas destechadas, mucho, pero mucho perjuicio que generó vientos fuertes. Un temporal que azotó verdaderamente fuerte esta zona del país, la zona de Caguazú. Los principales, la gente también se puede poner en contacto con nosotros para contar cómo vino la tormenta, si vino o no vino la tormenta fuerte también en tu localidad. Puedes enviarnos tus mensajitos al 0986-153-410. Vamos a compartir una historia que en su momento conmocionó a la República del Paraguay, la ciudadanía que acompañó en aquel entonces. La historia de esta niña del distrito de Cambreta, departamento de Itapúa. Esta historia nos remonta en el tiempo, conocemos lo que fue aquel entonces y lo que es hoy en día. Exactamente, vamos a contarles la historia que nos sigue conmoviendo por la simpatía, por el cariño de esta pequeñita Estelvina que conquistó los corazones de todos los itapuenses y todo el territorio nacional hace un tiempo atrás. Hoy, convertida en esta bella señorita, la gente quería saber qué pasó de Estelvina. Vamos a contarles detalles acerca de la vida ahora de Estelvina. Esta tarde vivir para ti, también para mí. Mucho cantar,
encanta cantar. Vas a crecer, vas a despertar. Muchas gracias a ustedes por acordarse siempre de mí y gracias a la gente. Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el programa de Todo Un Poco. Muy buenas tardes, compañero. Siempre hay dificultades. Siempre hay que tratar de salir adelante nomás. Llegamos hasta el barrio Santa Librada de Camburetá. ¿Se acuerdan? De aquel entonces era pequeña, de la pequeña Estelvina, que cuando tenía 7 años tuvo que colocarse prótesis para continuar su vida normal. Ahora les voy a presentar cómo se encuentra en la actualidad y, por supuesto, a qué se dedica y qué es de su vida. Estelvina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué buena visita, ¿eh? Gracias a todos por acordarse siempre de mí, ¿eh? Yo estoy súper bien, ¿ustedes qué tal están? Bien, al verte así, estudiando, bueno, no, no, nos alegra mucho, ¿eh? La gente siempre pregunta por... Claro, de hecho que hoy en día sí, me parece que la gente ya no se acuerda más porque pasaron los años, crecí, estoy un poquito más grande, así que bueno, sigo siendo la misma Estelvina, así que muchas gracias por acordarse siempre de mí. ¿Cómo es tu día a día, Estelvina, después de que a los 7 años te hayas podido colocar esas prótesis? ¿Cómo fue tu día a día? Y la verdad que estoy realmente acostumbrada desde los 7 añitos, como ya mencionaste, ¿no? Uso las prótesis y bueno, gracias a Dios estoy muy bien, me desenvuelvo súper bien. Hasta el momento no estoy teniendo problemas con mi prótesis, estoy estudiando, que es lo más importante, y nada, súper bien, gracias a Dios. Si hay algo que siempre caracterizó a Estelvina es su simpatía y esa energía positiva con la cual siempre afrontó los desafíos de la vida. Muchas gracias y que lo quiero mucho y gracias por todo. Vi en TikTok una chica que se hacía rulos sin calor, o sea que usaba medias para hacerse rulos. Y yo quería probar, entonces, ¿qué pasa? Probé y miren el resultado, gente. Estudias, según vemos, una carrera muy difícil. Así mismo, estoy en la carrera de Derecho, estoy primer año de Derecho y nada, metiéndole full con el estudio, ¿eh? ¿Por qué Derecho? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Cómo fue que te decidiste por esta carrera? Y bueno, realmente lo que yo quería estudiar era periodismo. ¿Para qué les voy a mentir? Yo quería estudiar periodismo. Quiero ser una periodista. Pero bueno, este año no se abrió esa carrera y bueno, dije yo no voy a desperdiciar este año, voy a estudiar, voy a ponerme a estudiar Derecho, que estaba entre los planes, que si no era periodismo iba a ser Derecho. Entonces me metí a la carrera de Derecho y bueno, estudiando full. Realmente normal, voy al colegio, hago mis cosas, soy independiente. Lo único que yo necesitaría ayuda es nada más a acudir lugares o de la forma en cómo ir. Pero de otra forma yo soy totalmente independiente. Tengo 19 pero parezco de 80. Por aburrido, menos por agua fiesta. Cuando era más chica, obviamente, yo siempre necesitaba que mamá estuviese ahí encima de mí. Siempre necesitaba la ayuda de mamá. Hoy en día yo soy más independiente, hago mis cosas y bueno, y eso. Aparte de estudiar, anteriormente trabajabas, ahora estás también en el rubro del periodismo, o sea, en el rubro de la comunicación. Sí, estoy, también tengo programa de radio los días domingos, así que le invito a la gente que me pueda escuchar los días domingos a partir de las 17 horas por la 90.5 Radio Hits, que es la radio de Camburetá. Tengo mi programa de radio que se llama Los Hits del Momento, que estoy conduciendo con una doctora que se llama Jessica Ortiz y con un compañero que también está estudiando periodismo, que es Ever Brites, que son unos capos totales también en la locución. Tiene una cara bonita y ni pa' que les cuento de su corazón.
siempre hay tropezones, pero lo importante es levantarse, así que nada, eso. Yo mis sueños desde chiquita era poder ir al colegio, poder estudiar, y hoy en día ya estoy en la universidad, y la verdad que es, para mí todo es un sueño hecho realidad, así que nada, yo si yo puedo, ustedes también pueden. A esa gente que tiene todo, tiene manos, tiene piernas, tiene todo, no sé, no te hace falta nada, así que bueno, que luches por tus sueños y que todo en esta vida se puede, así que nunca se den por vencidos, ese es. A algunos les cuesta un poco más, a otros un poco menos, pero sí, sí o sí hay dificultades. Siempre hay dificultades, siempre hay que tratar de salir adelante nomás, pese a lo que sea. Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Y nos trasladamos en esta oportunidad hasta la zona de Presidente Franco porque tenemos que hablar de esta situación donde aparentemente por una diferencia con otra dama, pero ¿cuál sería la razón? Agentes de la comisaría sexta de Presidente Franco intervinieron en un caso de intento de quema de vehículos, esto en el barrio San Pablo en la madrugada de este martes. El vecino alertó de que un vehículo se estaba incendiando, por lo que rápidamente lograron apagar el fuego que se produjo de manera intencional. Se encontró en el lugar un cartel bastante llamativo que habría sido el motivo del por qué quisieron quemar este vehículo. Estaban realizando avances en la investigación porque se fueron hasta el domicilio de la víctima y estaban viendo si había cámaras de circuito cerrado en los vecinos, en casas o negocios comerciales que son vecinos de la víctima, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Todavía no tuvimos ninguna conversación, ninguna declaración de la víctima, solamente lo manifestado por agentes de la comisaría sexta. Hasta ahora es lo que se investiga, este incendio intencional que va a hacer daños materiales. Y todo indica hasta el momento que sí. Y ahora vamos a compartir una situación que realmente parece no tener solución. Nos vamos hasta la zona de Remansito para mostrarles la cruda realidad por la que viven estos pobladores. Fíjense ustedes, inundados y en el lodo. Así se encuentra la población de Remansito, una situación que parece que nadie toma en serio. Lo cierto y lo concreto es que los pobladores dicen de que realmente viven en la desidia de las autoridades. Se sacan sus zapatitos y así tienen que cruzar el barro, ¿eh? Sí, para llegar limpio en la escuela, o si no, lo que tienen bota, traen bota. Y si lo que no tienen, vienen descalzo. En una cuadra de la escuela, pues, lavan sus pies, ponen sus zapatos, alguno viene con zapatillas. Porque justamente ahora empezó van a rendir ellos y sí o sí tienen que venir a la escuela. Pues hace rato ya. Sí, ya se instalaron acá. De acá siempre fue así, siempre subimos. Mirando un poco, Vanessa, acá al costado, vemos como que tiene medio canaleta acá frente a la casa y eso no abastece. No, porque la parte de las caras nomás se le sacan ellos y después déjanos ahí. Se tiene que mantener limpio también, ese es el problema. Es superficial, no es profundo. No es profundo. Y no es cosa de ayer ni de un mes y eso. Y mucho ya nos vamos junto al intendente, junto a donde podemos, pero no nos hace caso. ¿Las autoridades saben? Saben todo, ellos no, es de hoy, no más ni de ayer.
está trabajando a través de la municipalidad. Veo que están haciendo canalizaciones y demás cosas. La única alternativa que tiene. Alternativa, sí. Y cuando sucede este fenómeno que llovió mucho, entonces de repente el agua se estanca todo. Hay muchos estudiantes por acá. Sí, son muchos, acá no. Y acá dentro de esta institución es como casi 200 alumnos. ¿Solamente en esta? En esta escuelita, sí. ¿Otra escuela? Sí, este es un anexo de una escuela principal que es Don Jorge Galloso, que está acá a 600 metros. Es mucho más grande y este depende de él, porque esto es un asentamiento en el cual ellos se anexan a esa escuela, porque no tienen todavía título de propiedad de este lugar. Seguimos recorriendo el país. En esta oportunidad nos vamos hasta la zona de Caaguazú. Tenemos que hablar del temporal que se hizo sentir en esta zona, en un barrio particularmente, donde causó destrozos. Este lunes en Caaguazú, el lugar es el de la compañía Cuarta Línea Curuzú, Araujo y Cantera Boca. Hasta el momento se reporta también que la compañía, justamente hubo un número estimado de más de 15 viviendas que fueron perjudicados, algunos a través de las imágenes que estamos viendo, no solamente que perdieron el techado, sino hubo destrozo en la parte de la estructura y todo lo que dejó como afectados a los pobladores de esta zona, donde el viento se hizo sentir con mucha intensidad. Conocemos los detalles, esto reiteramos en la zona de Caaguazú. ¿El área iba ahí, enterado y cómo aprender? Sí, iba ahí, porque ahora para irte la se hoga, a mí se hoga. A ver, pues la cosa con Anica, tú y la mía se llaman gobiado. Y ahí te dice a la audiencia, a mí se la se hoga, que sea a mí sin millas, vea ya. Está mal, coño, es un dispacore, y la cosa a mí, ya puedo hacer más peor de cotipo, mi anguayo, ni es un dispacore, peor de cotipo, mi anguayo, pues, pa. Ni un dispacore, entonces iba la cosa. O hay una mata entre. Sí, o hay una mata. Hasta increíble la YouTube. Hasta andas ahí la YouTube, tornado, por lo menos, porque, güey, yo donde ya, güey, para el tema, mi pesa, nada más. Tornado, porque la ciudad puede en dueña de hoy, cuida, ni un dispacore, la mundo más. Pues, ¿cómo aprendes la situación? Hoy, coco, han hoy, coche de 32 años, yo acabo, supe, se venía, cuando se me embucaría, cuando le 34 años, dos años, motos a día, pues, cuando se empezaba, pues, un grupo taco de suelo. Asistencia a mí me llevé. Sí, asistencia a mí lo llevé, una cosa a mí, porque ni un dipaite, cuando se me caería a mí, mi ando, ni un dipaite. Miren, les contamos ahora lo que pasó con un joven de tan solo 21 años, argentino, oriundo de Córdoba, cayó con dinero cerca de 4.000 dólares. Falsos, fíjense ustedes, hablamos de lo que ocurrió, cerca de medio millón de dólares falsos que cayó precisamente en manos de este joven aquí en la ciudad de Encarnación. Sorprende la cantidad de billetes presumiblemente apócrifos encontrado en poder de un joven de tan solo 21 años que trataba de ingresar a la ciudad de Encarnación. Gracias a la presencia del Ministerio Público, el doctor Enrique Fornero y también la gente del delito económico y también de la Armada que nos acompañó en todo momento del procedimiento, así como dijo el fiscal. El doctor Fornero es así, en un procedimiento de rutina, funcionario aduana, funcionario de la Dirección Nacional de Ingreso Tributario, DENIT, hace la inspección del bolso y encuentra verdaderamente que en una duda él encontró que era aparentemente billete, porque mirando así nosotros muchas veces creemos que es billete de verdad, donde recibí la llamada automática ante del funcionario que está de guardia, donde recurrí automáticamente para ver la realidad sin abrir los bolsos todavía, porque tenemos que tener testigos en ese caso. Recurrí en el resguardo y bueno, ahí cuando recurrí al resguardo, lo primero, antes de abrir el bolso, le llamé a la gente de delito económico y comunicarle al Ministerio Público y de inmediato a mi superior en Asunción por el procedimiento que se estaba llevando adelante. Y bueno, al fin de esto, bueno, hemos entregado a la persona, nos acompañó la Armada para poder tener la seguridad de la zona primaria y también al encausado, donde hemos entregado al Ministerio, a cargo del Ministerio Público, donde él remite
la detención del muchacho, ¿verdad? Bueno, ese es lo que es nuestra función dentro de la zona primaria. Seguiremos trabajando en cuestión de eso, ¿verdad? Y esa es la directiva que tenemos de la alta dirección. Por lo menos mínimas evidencias categóricamente que se tratan de billetes falsos en una cantidad de 3.962 billetes que hacen 396.200 dólares americanos, ¿verdad? Falsos, por supuesto, o por lo menos eso es lo que se presume. Inclusive he mirado, algunos de los billetes están mal cortados, etcétera. Y bueno, llama mucho la atención la forma de ingreso. Él no tiene otras entradas aparentemente. Encarnación sí constatamos en su pasaporte en Asunción. No supo dar una explicación razonable del por qué estaba aquí. Entonces tenemos suficientes elementos de sospecha de que la intención era hacer circular estos billetes. Y bueno, lo que llama mucho la atención también a esta representación fiscal y a los investigadores es que lo hacen en una impresión de alta calidad. O sea, es impresionante cómo a simple vista uno puede confundir estos billetes falsos. Y bueno, la cantidad llama la atención. ¿Entidad y la edad de esta persona? Él tiene 21 años, él se llama Marcelo Sierra. ¿Es de Córdoba? El joven no pudo justificar y a consecuencia intervino el Ministerio Público y constataron la veracidad del hecho. En San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa, ocurrió un hecho de robo agravado estos días donde un grupo de asaltantes llegaron con uniformes de la SENAD. ¿Qué pasó ayer en Villamorra? También, en este caso, ya eran 5 delincuentes fuertemente armados. La imagen nos muestra el momento en que la policía intenta repeler este ataque. Ellos disparan también los que estaban en la zona. Estos actuaron con mucha brutalidad, rapidez, armados, encapuchados, vistiendo también uniformes de la SENAD. Se llevaron dinero en efectivo, además de dejar herido a personas que trabajan en esta casa de cambios. La huida fue captada también en imágenes de circuito cerrado que se proveyó desde la zona, donde se muestra la gran velocidad que justamente imprimieron en los vehículos involucrados. Digo vehículo porque una camioneta aparentemente fue el móvil principal. No se descarta que otro también haya estado acompañando lo que ocurrió. Esto, reiteramos, en la zona de Villamorra, un asalto a una casa de cambios. Tenemos los detalles también y de lo que se va avanzando en cuanto a esta investigación de un hecho de robo agravado ocurrido el día de ayer. Exactamente, contra nosotros dispararon. ¿Y ustedes también? No, otros los compañeros dispararon contra a esa persona. ¿6 personas ustedes vieron? Aparentemente 6 personas. ¿2 vehículos? Dos vehículos, uno es Amaro y el otro es un Toyota Premium o Allion de color azul. Se te ve todavía un poco asustado por la forma que claro, jugaron, ¿verdad? Exactamente. ¿Utilizaron armas largas? Armas largas, sí, exactamente. ¿Cuántos disparos aproximadamente realizaron? Acá un disparo nomás lo veo. ¿Ellos? De ellos. ¿Y ustedes? Y 3 a 4... Disparó. ¿Impactó en el vehículo de la policía? Así mismo, impactó esa patrullera. ¿Por dónde huyeron ellos? Y hacia acá derechito, hacia bajando Senador Lón hacia España. ¿Los dos vehículos? ¿Tenían la inscripción de la SENAD? Así mismo, tenía la inscripción de la SENAD, bota, pantalón y remera manga larga con letra de SENAD. ¿Ustedes recibieron el llamado para venir acá a intervenir o solamente estaban de patrulla? No, nosotros recibimos una llamada de a través de 911, o sea que de manera sospechosa que está acá la gente de SENAD aparentemente. Y ahí vinieron ustedes. Exactamente. Cuando llegaron ya fueron recibidos a disparos. A disparos. Ya no pudimos hacer nada de lastimosamente. ¿Vieron que sacaban dinero en bolsa? Sí, en bolsa, 3 a 4 bolsas aparentemente. ¿Y en total cuántas personas estaban ellos? Y 5 a 7 personas más o menos. ¿Dentro de ese vehículo? De esa camioneta. No. Esparcido en 2 vehículos. Esparcido en 2 vehículos.
El primer reporte que tenemos del caso es que llegaron al lugar 5 personas correctamente vestidas con uniforme de la SENAT, haciéndose pasar como personal, agente de la SENAT. Ellos ingresaron con arma de fuego, desarmaron al personal de seguridad que se encontraba en su interior, le produjeron una herida, un corte en el cuero cabelludo. Está estable, antes que nada, resaltando esa situación. Y se llevaron dinero en efectivo, monto todavía no tenemos, como ven es recientemente el hecho ocurrido, es incipiente. Pero no tenemos todavía datos, señor, no tenemos todavía datos, pero lo que refiere al gerente que llevaban dinero que había en la caja de registradoras. En el momento del acto, personal de la comisaría llegó al lugar, tuvo un enfrentamiento con estas personas y se dieron la fuga utilizando armas de grueso calibre. En su huida, estos disparan contra la patrullera donde estaba su personal. Asimismo, la patrullera tiene un impacto de bala. Eso es lo que primeramente podemos corroborar a simple vista. Vamos a ver si nos tiene, vamos a hacer las inspecciones correspondientes. Recién todo esto está empezando para la investigación. ¿Tenían instrucción de la SENAT? Tenían, según lo que dicen las víctimas, que sí tenían la inscripción de la SENAT por el uniforme que venían presentando. ¿Los agentes vinieron? ¿Y lo entre los asaltantes? Podría haber, ya que, como le dije, el personal llegó al lugar y también efectuó disparos de su arma reglamentaria contra esta persona que se llevó la fuga. ¿Los agentes vinieron abandonadas? Aún no tenemos datos, se impartió captura. Todos los vehículos con similares características están siendo verificados. En este caso, los agentes que estaban allí vinieron como para corroborar un código o vinieron de patrulla nada más. No, ellos vinieron efectivamente para ya alertados sobre la situación. Se encontraban a cuadra del lugar y vinieron a verificar la situación y se encontraron con el asalto. ¿La patrullera fue inmovilizada con un disparo, comisario? Sí, fue inmovilizada ya que impactó en el motor. ¿Llegaron a la bóveda o es dinero de la caja donde se atiende al cliente? Es dinero de la caja según lo que refiere el gerente. Sí, tiene un corte en el cuero cabelludo, no reviste gravedad. ¿Guardia de seguridad? Es personal de seguridad manifiesto. ¿Hay otra persona herida adentro? Hay un supuesto cliente también que tiene un corte en el cuero cabelludo, también no reviste gravedad. ¿Los supuestos agentes de la ciudad llegaron a estar a descubierto? No, venían encapuchados. Justamente esa situación es lo que llamó la atención a las personas que se encontraban afuera y alertó al personal patrullero que se encontraba en inmediación. Bien, y siguiendo con este tema, tenemos que contarles acerca del hallazgo de un vehículo que aparentemente tendría relación con este caso de asalto a esta casa de cambios. Un vehículo que fue abandonado e incendiado sobre la calle Timoteo Aguirre, entre Liberato Rojas y Arturo Alsina, del barrio Villa Audelina, de la capital del país. Porque según los primeros datos, este vehículo presumiblemente habría sido el utilizado para el asalto a esta casa de cambios en el barrio Villamorra. La información proporcionada por los residentes de la zona hace precisamente referencia a que una persona habría incendiado la camioneta de esta marca, la marca que observamos en imágenes, tipo Amarok Volkswagen, color gris. Y otra persona lo habría estado esperando a bordo de una motocicleta para finalmente huir del lugar. Este hecho se dio en horas de la noche, ya posterior a lo que sería el asalto a la casa de cambios. Pero vamos a conocer más detalles en esta nota para conocer acerca de qué fue lo que ocurrió precisamente. El sistema 911 referente a un siniestro de vehículo presumiblemente incinerado. Entonces rápidamente patrullero de dicha dependencia se constituyeron en el lugar solicitando personal de apoyo de bomberos quienes pudieron sofocar dichos vehículos. Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok, presumiblemente color gris. ¿Se ha utilizado esta camioneta aparentemente? Bueno, hasta el momento no tenemos la precisión exacta, pero presumimos, podrían ser. Pero para tal efecto se convocó los personales técnicos a ver si no podemos recabar algunos datos, indicios que podrían direccionar al hecho acontecido. Presumiblemente habían traído un sujeto que fue rescatado a bordo de una motocicleta posterior de la consumación del hecho. ¿Es un incendio intencional?
Bueno, ese es los primeros datos que estamos teniendo, ¿verdad? A través de algunas informaciones de los vecinos. Seguir informando y hablar de esta situación que se confirmó hace solamente algunas horas, la muerte de esta niña que estamos observando en imágenes. Ella es Ciara, cumplió 8 años estando en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de Encarnación. 8 meses estuvo en ese lugar, ingresó en octubre del año 2023 por una pequeña fractura en el brazo, un juego que terminó de esa manera, se había caído, se fracturó el brazo y luego ya en el Hospital Regional de Encarnación se sometió a una cirugía. En esa cirugía sucedió algo que cambió por completo la vida de Ciara y de sus familiares, porque ingresó tras unas complicaciones a terapia intensiva. Hasta hoy día no hay una explicación a los familiares de qué fue lo que pasó en esa cirugía. Lo cierto y lo concreto es que hoy, tras un paro cardíaco, perdió la vida. Mucho dolor e impotencia para los familiares de esta niña, quienes piden justicia y como una de las principales acciones, la realización de una autopsia. Trabajaron como una hora por ahí por ella, media hora por ahí, y ya no le pudieron recuperar más. Ahí le dieron la noticia. Sí, ahí ya nos dieron la noticia. Yo quiero que se haga justicia. Yo no quiero que termine esto de balde, que le pase a otra gente lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuál es la acción ahora que están solicitando y que...? Yo pido que se haga la autopsia. Eso es lo que más quiero ahora. Que se tiene que saber por qué le pasó esto. Que le están reanimando nomás, eso nomás lo que dijeron, que le están reanimando, nada más. En estos 8 meses acá en terapia, ella no presentó avances, y tampoco ustedes sabían... ¿Qué era lo que le pasó en esa cirugía? No, nunca supimos eso. Nunca supimos qué fue lo que le pasó a ella. Nunca supimos. Es más triste, ¿verdad? Sí, muy triste todo. No nos dijeron nada, luego le sacaron directamente de acá y ya le llevaron ya luego. Le sacaron por acá ya luego y le llevaron. ¿No fue a la morgue? No se fue ni a la morgue ni nada. De acá directamente le sacaron. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué fue lo que le pasó ahí? Seguramente anestesia, no hay otra cosa. Sobredosis de anestesia fue. Y no hay otra cosa. Se tiene que hacer justicia esto. No puede que quede así, no se puede así. He visitado también de forma autónoma una auditoría, pero no una auditoría por el hospital, sino una auditoría externa por parte del ministerio con otras personas que puedan venir a... investigar el caso para poder determinar responsabilidades, deslindar también actuaciones y eso fue hecho, fue convocado, se tuvo sus meses de investigación y también finalmente se tuvo una conclusión que no se encontró ninguna causa relacionada con actuación médica o de enfermería, tanto de la parte protocolar o procedimental que pudiera decirse o enfocarse como causa que pudiera haber determinado estas situaciones que fueron presentadas en su momento. Seguimos informando en esta oportunidad aquí en la ciudad de Encarnación, Playa San José, sector de la costanera República del Paraguay, un lugar que todos los días la gente va, hace su caminata, disfruta. Ayer hubo un procedimiento policial con el acompañamiento del Ministerio Público, los de antinarcóticos. Tenían la presunción de que alguien estaría justamente llevando y entregando algún tipo de estupefaciente a sus respectivos clientes. La sorpresa es que el que estaba al mando de este vehículo y el que estaba vendiendo las mercaderías, como se le conoce, era un agente de la Policía Nacional. La información que manejaba el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien a través de su jefe y el equipo de esa división, el subcomisario Pablo Martínez, tenían la información de que en esta zona
una persona en un vehículo estaría transportando drogas peligrosas. Una vez manejada esa información, se montó la vigilancia aquí en plena vía pública de la Costanera Encarnación y efectivamente se constató esa información de que un vehículo color negro, se manejaba inclusive las características del vehículo, se ve que llega al lugar y entonces el subcomisario Pablo Martínez con su equipo proceden a acercarse al sujeto que manejaba este vehículo y efectivamente después de hacer una inspección corroboran que él transportaba drogas. Tenía buena cantidad de cocaína, buena cantidad de marihuana y todo apunta a que él es agente policial en servicio. ¿Sería de la agrupación especializada, Adolfo Barola? Así mismo, esa es la información que nosotros estamos manejando hasta el momento. En este sentido, él estaría ya en carácter de suspendido hace casi más 4 meses ya de su sueldo y demás. Bueno, según la corroboración que hicieron los propios intervinientes y la información que ellos me pasaron, efectivamente él está suspendido administrativamente. Y bueno, evidentemente durante esa suspensión está cometiendo este tipo de hechos. Aparte tenía agente policial, o sea, no fue dado de baja. Todavía no fue dado de baja según el sistema y según la corroboración que hizo la policía en este momento. ¿Qué se encontró? ¿Qué tipo de droga? Según cocaína, cocaína y marihuana. Esas dos drogas en gran cantidad. Para ambas drogas superan los 100 gramos. ¿Qué es lo permitido, como se dice? La zona sur del país, nos vamos hasta la zona central para contarles lamentablemente acerca de un accidente que dejó en estado muy grave a esta mujer que observamos en imágenes. Este hecho fue registrado en horas de la noche sobre la avenida Eusebio Ayala frente a la comisaría séptima metropolitana. La mujer fue precisamente la que se desplazaba en su motocicleta y impactó de lleno por la parte trasera de un automóvil que aparentemente no habría prendido la señal para realizar el cambio. Esto se dio y entonces la mujer realmente impactó de lleno contra la camioneta. Hablamos de un bus de transporte público que estuvo a punto de arrollarla. Vamos a contarles detalles en este informe. La chica venía por el carril del lado derecho, sí. El carril lento. Sí. Y el vehículo venía por el medio. Ah, ya. Y ahí lo que se dio la vuelta y... Ah, le impactó, sí. Le impactó, sí. Le impactó. La chica la agarró. Sí, exactamente. Uh-huh. El colectivo también que frenó a tiempo el bus. Sí, sobre la hora, digamos. ¿Vos te bajaste a frenar? Sí, pues justamente vi el accidente, toqué mi bocina y ahí me quedé para ver a la chica y ahí ya vino el colectivo y le... Sí, traté de decir, basta, basta ahí. Le tuviste que parar incluso al conductor, sí. ¿No? Si te pusiste medio enfrente, ¿sí? Sí, medio, más o menos, pero... Sí, pero quedó, okay. Pero cerquita del accidente. Cerquita, del cerquita. Por suerte pudo retroceder y todo. Sí. No la agarró. No la agarró, sí. Sí. Perfecto. Por suerte es frente a una comisaría y todo, ¿sí? También, ¿verdad? Rápidamente sí. El auxilio también. Seguimos informando. En esta oportunidad vamos a hablar del mono travieso que preocupa a los vecinos, que es lo que ellos están pidiendo, que se pueda dar una intervención también por parte de los responsables del cuidado. Porque, ¿qué pasa? Él, ahí está, anda, sube al techo y empieza a quitar el tejado de algunas instituciones educativas incluso. Este mono suelto en el predio de una escuela Blas Garay de Asunción está alarmando a la comunidad debido a sus destrozos. Hablamos de un animal que en situación salvaje puede exponer incluso la integridad de los pequeños. Preocupa porque hablamos de este monito que anda destechando escuelas y se espera que se pueda dar un rescate como corresponda o como corresponde, teniendo en cuenta de que se puede y hay entidades que pueden trabajar justamente al respecto del rescate de estos animales. Los bomberos ya llamamos varias veces, dicen que ya está la denuncia, pero no tienen personales. Se le hizo ya la denuncia y no vienen para que nos ayude a esto, porque ahora ya está muy nervioso, rompiendo todas las tejas. Es peligroso, necesitamos ya una ayuda, que vengan por favor agentes del bombero, ya solicitamos mucho,
y que nos hagan caso, por favor. Creo que estará buscando algún alimento, por eso es lo que está así. Porque el viernes estaba por el árbol y encontró un nido de abeja y ese le encantó. Porque le dábamos banana y él tiraba. Pero los bichos nomás, hasta gusano encontró también por la palmera. Y en la próxima lluvia, profe, ¿cómo va a perjudicar? Ayer ya estaba goteando porque la sala al primer grado se tuvo que arreglar. Y donde ya no goteó, ahora ayer estuvo chorreando. Seguimos recorriendo el país, llegamos hasta Luque para contarles acerca de este delincuente que ingresó hasta esta estación de servicio, específicamente un mini mercado que se encuentra en ese lugar, pero se topetó con dos mujeres valientes que redujeron a este hombre. Fíjense ustedes la manera en que lo hicieron. Entonces las compañeras se tuvieron que defender, así únicamente porque ya no se puede trabajar tranquila. En grupo vinieron, ¿verdad? Se veía una señora entre ellos. Sí, una señora estaba entre ellos, vinieron en bol. ¿La señora ya vino lo llanto todo el día? Vino dos veces a hacer el compra acá de la tienda. ¿A la mañana? A la mañana, a la siesta y después a la tarde cuando vino ya vinieron entre cuatro. Y después entró este señor, atenderle nomás amiga, ya vienen sus clientes. Después entró este señor así vestido de negro. ¿Y qué dijo tu compañera? Entró y el señor lo que le dijo fue, esto es un asalto, no me graben. Entonces las compañeras se rieron porque pensó que era una broma. Entonces agarra y le dice que no me grabe. Se puso la capucha y salió mi compañera. Y ahí al salir ella le agarra a mi compañera y le lleva hacia la oficina. ¿Esto fue dentro del mini market? Dentro de la tienda. La administradora es la que salió y camina en medio que va a salir y el asaltante la agarra otra vez. La agarra y le lleva otra vez hacia adentro. Y a ella se pusieron contra él. Mi compañera la agarró. Cuando la agarró, él ya no pudo más hacer nada porque mi compañera le rasguñó toda la cara y le tiró acá en el piso. Y ahí él se fue corriendo. ¿Estaban con clientes? ¿Alguien no le pudo auxiliar, ayudar? Había clientes, pero nadie se atrevió a hacer nada. Claro, no estaban seguros, capaz si estaba armado. Y me imagino que era por eso. Pero vinieron con todo y no llevaron otra vez al final nada, gracias a Dios. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Tantas veces fueron víctimas de delincuentes con lo que ocurrió ayer, la inseguridad? Y la verdad que sí. ¿De Canehoma? Ya estamos cansados porque ya tenemos miedo, prácticamente todas chicas somos y ya no podemos más trabajar tranquila. Pero si vemos que no tiene nada, vamos a defendernos, vamos a hacer cualquier cosa. Pero impresionante fue. Cerramos de a poco C9N País en esta jornada, aquí desde el sur de la República del Paraguay, saludando a toda esa teleaudiencia que nos han acompañado y que han compartido con nosotros esta entrega de C9N País, jornada que vamos teniendo. Podemos mostrar un poquitito la imagen de cómo está Encarnación a estas horas. Continúa parcialmente nublado. De Pampa eres, Cintia. Oquita, ¿dónde que voy? Oquita. Oquita. Sí. Oquita. Se siente mucho esa sensación de humedad y también mucho calor. Y cuando está así, Jacubo, parece que va a llover. Exactamente. Está Jacubo, como dicen. Jacubo. No, pero no está Jacubo. No, aquí no. Le vamos a presentar. No. Vamos. Jacubo Lañande Arajinas. Exactamente. Vamos a trasladarnos hacia la capital del país, desde donde ya nos acompaña el desaparado de la pantalla. Está el señor George. Exactamente. George, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañero. Hola, Cintia. Hola, Jorge. Un gusto, como siempre, y saludarlos aquí. Y bueno.